chino. ¿Tú eres china desde nacimiento o eres china de China? De China, de allá de China. Te voy a decir una cosa, ¿no? Ustedes saben que los Juegos Olímpicos se contagian, entonces pues te voy a preguntar que si tu mamá era china. Oye, ¿eres china de nacimiento o así? No, sí, soy china de nacimiento. ¿A poco, Dora? No, no es cierto. De verdad, mucho gusto. Oye, Lucy, platícanos un poquito qué significa para ti Chicomsel. Claro. Híjole, para mí pues significa algo muy especial porque... Ay, no, pues significa que... Bueno, yo siento algo así bien padre porque después de la escuela y todo ahí, mi servicio, como que es un rato de que me distraigo y... Y pues la verdad estoy muy agradecida contigo por haberme dejado ya aquí. No te preocupes, luego te cobro, te mando el cheque. No, de verdad es algo muy bonito estar en Chicomsel. ¿Por qué? Porque hay unas experiencias. Por ejemplo, yo estoy en Chicomsel desde que tengo... Ay, con años, espérate, no eres. Cuando tenía 12 años, entré a Chicomsel cuando tenía 12 años. Entonces ya tengo 8 años en el grupo y la verdad ha sido algo bien padre. ¿Por qué? Porque gracias a Chicomsel hemos conocido a artistas como Daniela Luján, Belinda, a los chavos de Alegrijes, de Misión SOS, Vaselina, y esperemos que próximamente nos inviten a conocer a los de La Sirenita y todo el rollo, ¿verdad? Pero de verdad, ojalá se animen los chavos a inscribirse al grupo porque es algo muy bonito y sobre todo hay mucha unidad, ¿verdad, señoras? ¡Unidad! Y bueno, ¿qué te parece si te dejo el micrófono para que nos presentes?